A su llegada a Betania, el gobernador de Antioquia conoció el proceso de producción de miel que se adelanta en el municipio. Compartió con las promesas del ciclismo de la región y degustó un tinto producido con uno de los cafés especiales. En ese mismo municipio, el primer mandatario de los antioqueños, acompañado de una comparsa artística, conoció el lugar donde se avanza en la construcción del parque educativo, que tendrá un lugar especial para maestros, el emprendimiento y la educación superior. Estamos maravillados, ¿verdad? Sinceramente, toda la comunidad de Betania, y con el sentido de pertenencia y con el compromiso y con la alegría de que vamos a tener parque educativo en Betania. En Valparaíso, la tierra del general Rafael Uribe Uribe, ya se sueña en su parque educativo. Nosotros también le apostamos a la educación, creemos que es en la educación y estamos comprometidos con la legalidad. También hubo tiempo para mostrar el talento de los jóvenes de Valparaíso, quienes han seguido muy de cerca la consolidación del parque educativo. Yo tengo la certeza de que municipios como Valparaíso se van a beneficiar profundamente de esos parques, porque van a ser el espacio para muchas oportunidades que aquí no existían y que con la capacidad que tiene la gente van a brotar por todos lados. En total son 80 los parques educativos que se construirán en todo el departamento.